Santa Fe tiene una renovada propuesta turística, pensando en visitantes que elijan a la ciudad como un destino de vacaciones donde pasar varios días. Teníamos un evento por año y venían 2 días y se iba la gente. Creo que hoy tenemos un plan, pero no un plan municipal, no un plan de este intendente, un plan elaborado a través del SAFETUR, que me parece que ese es el lugar donde tenemos que discutir la ciudad, ese es el lugar donde tenemos que planificar la ciudad de Santa Fe, ese es el lugar donde tenemos que empezar a mirar qué hacemos con la ciudad. Sabemos que vamos a tener turismo interno, sabemos que vamos a tener el doble de gente en enero, febrero, tenemos que prepararnos. Nos hemos encontrado con muchos santafesinos que cuando empezamos a abrir la posibilidad del turismo interno, se encuentran con sorpresas. Y hicimos pruebas pilotos durante todo el año y cuando el COVID nos permitía, y hacíamos recorrido y cada día se sumaban más, más y más y más. Y cuando preguntábamos de dónde eran todos santafesinos y de la ciudad de Santa Fe. Así que tenemos un potencial enorme también porque estamos construyendo embajadores del turismo, porque cada uno de esos santafesinos que hace los recorridos se transforma automáticamente en un embajador de la ciudad de Santa Fe. Y lo vamos a hacer con los taxistas, lo vamos a hacer con las personas, los mozos. Vamos a empezar a trabajar hacia adentro porque es lo que estamos necesitando también. Que cuando yo hablo de apoderarnos de la ciudad, de hacernos carne de la ciudad, de querer la ciudad, la tenemos que conocer. Y así tenemos un déficit. Audio guías y tour son las novedades de esta propuesta para recorrer los lugares más emblemáticos de la ciudad. Desarrollamos un sistema de 9 audioguías. Ahí se alcanzan a ver la manzana jesuítica, el casco histórico, museos y lugares históricos, la peatonal San Martín, la costanera, la manzana jesuítica, el camino de la Constitución, el cementerio municipal, distintos lugares de la ciudad que tienen mucha historia, que tienen mucho valor patrimonial, mucho sentimiento e impronta santafesina y que, como recién comentaba el intendente, pudimos desarrollar para el sistema Spotify y para la web, para que cada establecimiento turístico de la ciudad de Santa Fe y para cada santafesino y santafesina y por supuesto los turistas puedan acceder desde su celular a los paseos y puedan disfrutar de la ciudad de una manera distinta. Ahí, por ejemplo, esto es la visualización en la página web de lo que es el Paseo del Puerto. Si ingresan y después los invitamos a escanearlo, por supuesto, van a poder ver la duración del paseo, la extensión en cantidad de cuadras. Algo muy importante que nos marcó el intendente es que sean circuitos caminables o para hacer en bicicleta, que es muy importante porque estamos trabajando mucho también en ese sentido. Y después están cada una de las pistas donde uno cliquea y puede escuchar en relatos de no más de 3 o 4 minutos cada uno de los atractivos. El cementerio municipal, que también es un desafío como las grandes...